Esta, sí, final FMS Caribe, letra contra Metalingüística. Metalingüística, ya sabéis, ganador de uno de los gestitos Awards. Contra letra, que final entre dos tíos que rapean espectacular, que hacen free de principio a fin. Y que tengo muchas, muchas, muchas ganas de verla. Muchas ganas de verla esta batalla. Así que vamos con esta final de FMS Caribe, letra contra Metalingüística. Por cierto, la peña, ¿qué le pasa con el ritmo de Elia, tío? Que están burchando lo que flipas todo el rato en Twitter, tío. De verdad, chavales, o sea, sé que es algo que hemos repetido por activa y por pasiva, y yo ahora que nos tiene el panorama, voy a seguir siendo, intentando ser, de verdad, intentando concienciar e intentando, ahora que no estoy dentro del circuito competitivo. Pero por favor, chavales, es que os puede gustar más uno, os puede gustar menos, pero ese machaque, o sea, tío, que al final es peña la que está ahí, ¿sabes? Es peña, gente que es muy difícil improvisar, es muy difícil mantenerse, es muy difícil bregar. Pero en serio, tío, lo que veis ahí es gente de carne y hueso como vosotros, tío. O sea, intentad tener un poco de consideración por los seres humanos. Un poco, o sea, en serio. O sea, antes de escupir vuestro odio, pensarlo dos veces y pensar, ¿me gustaría ser yo el que esté al otro lado? No me gustaría, la verdad. O sea, un poco de empatía, porfa. Un poco, solo pido eso, porque leí todo el rato cosas a Ritmodelia en plan, y es en plan, tío, chaval, yo qué sé, ¿sabes? Estará ahí en su casa y estará pensando, bro, ¿esto me merece la pena? No sé, tío. ¡Se viene la final! Yeah, yeah. ¡Acá vemos quién va a ser el campeón de FMS Caribe! Ya, ya, ¿esto qué es, bro? Pensaba que era la R Kulik cuando ha empezado, bro. Metalingüística. Yeah. En un cine, bro. En un cine. Yeah, 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 yeah. Y se lo damos en 3, 2, 1. A ver, ¿cómo está esto? Hey, te doy la coordenada. Tienes que estar bien activo en la jugada. Llegarás a un sitio donde saldrá de la nada millones de cosas que creías pero no esperabas. Yo soy el dueño del freestyle y de la pista. Soy persona mucho antes que artista. Yo no tengo dueño, yo no tengo jefe. Yo pago por mi cuenta y cobro con intereses. Mantengo el perfil intacto, rapeo aquí en el acto. Mi foto de perfil es normal, no me pongo hardcore. Ni tengo que aparentar o creerme tanto. O andar con una pistola como si que me robé un banco. Yo soy el reflejo de las cosas que he vivido. Te aconsejo que no te metas conmigo, malparido. Eres un fantasma, te noto desaparecido y algo pálido porque sabes que te tocó conmigo. ¡Hey! ¡Qué barbaridad, hermano! Evita este roce. A las 12 sale gente a que quizás no conoces y puede que tu historia más nunca continúe. Como cuando lloras porque ellos no hay forma de que te puntúen. Siempre picando pastel, ¿qué coño tú vas a hacer? Si yo rapeo a placer, soy como Kenan y Ked. Bienvenidos al concierto que les está haciendo Manuel. No esperen nada menos que flow nivel. Yo. Yeah. ¡Qué naturalidad, hermano! Se te mete dentro, ¿eh? El cabrón se te mete dentro, ¿eh? El cabrón rapea y se te mete dentro, ¿eh? Con una tranquilidad pasmosa. Rapea increíble, ¿eh? Pero increíble, hermano. Y es que le sale de dentro. Súper natural, tío. Es súper natural. Es un tío que apetece escucharlo. Y es improvisación pura y dura. ¡Yeah! Oh, ¡no! ¡Rivales! Y meta otro, ¿sabes? Es que esta batalla la voy a disfrutar como un cabrón, ¿eh? Yao, quedé esperando ese nivel porque tú no lo demostraste. En mi habita la pasión y habita el arte. Tienes la habitación para que la gente te ayude. Sácate las cuchillas, habitación de Freddy Krueger. Lo compare y he sido. Este es un pariente y con su gente no es parecido. Que este me compare, que no prepare y que el balón les dispare porque soy Clarence Seedorf. Este a mí no me gana, aplasto las estrellas en el salón de la fama. Este no tiene virtud de tanta fama, la próxima jornada va a ser en Hollywood. Ay. Hey, este quiere ser de los mejores, te meto el cuchillo, es diseño de interiores. Hey, este quiere que lo tome, pequeña Lulú, fuera del club de Toby. ¿Cómo quieren que este gane con las rimas si Metalingüística es el más distinto de la liga? Este quieren que lo meta, este es un cometa, bienvenidos al funeral de letra. Fucking canalla, rapero te talla, está perdiendo el color. De la batalla y el control, nunca le falla. Ese rato, ya pisé el timbre. Este es mi campeonato. Yeah. Más sangriento, más al cuello, meta. Un estilo. O sea, realmente, pese a que los dos son dos tíos que rapean exquisitos, son súper distintos. O sea, súper distintos. Meta realmente es como mucho más competidor, ¿sabes? Al final, o sea, letra es un tío que te puede rapear durante 45 minutos en la cocina de tu casa y está haciéndote pelones. Meta está un minuto y medio.
y en verdad lo quieren matar, porque el cabrón... El cabrón ataca. Sí. Ataca fuerte. Dale, Perry. A ver, tira mano, éxito. Kickback. ¿Ves? Un kickback entre estos sí me pega. Un kickback entre estos me pega fortísimo. Kickback. Pregunto yo, ¿no? Pero a Lisa, tope. Fuego. A tope. Pregunto el talo ya. Hermano, séme honesto, ¿qué esperas de la vida? Espero que solamente me intensiva, que sea mirar para arriba. Espero bendiciones desde el freestyle, desde el rap a mi familia. Ice. ¿Qué te ha parecido tu jornada en la liga? Creo que te estás generando envidia, porque mi nivel está arriba y el tuyo está abajo. Te estoy quitando el trabajo y después quito la liga. Ice. Si te tengo envidia, entonces ¿por qué yo voy primero? Yo también, en mi grupo voy primero. Eres un mamahuevo, Rolly Tronco, parece que no miraste el tablero. ¿Y quién tiene más puntos de los dos? Dilo honestamente. Lo digo honestamente, en el corazón y en la mente. Este quiere saber cómo me hace un PTB. Este quiere ser los puntos y yo tengo más PTB. ¿Desde cuándo no lloras porque pierdes con el menor? Yo nunca lloro, de hecho que el 6 soy mejor. Los dos son parte de la formalización, pero yo no me quejo con la organización. ¿Y dónde compraste esos chores que parecen mamá ya vengo? Mamá, lo tengo, yo le hablo a mi mamá, por eso me defiendo. Mamá, llevo la copa, en breve vuelvo. Yeah. Está guapo los pantalones que lleva, ¿eh, hermano? Están muy guapos, tío, para ir a una fiesta de la espuma. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde lo compraste? Te estoy preguntando. Dice Truman que si está en YouTube viendo este vídeo y lees este comentario, bueno, no lo digo porque la gente lo tiene que leer, no tiene gracia entonces que lo diga yo, la gente lo tiene que leer, ¿no? Pero es verdad lo que dice, ¿eh? ¡Sí! Ahí te paso el link. 3, 2, 1. Y esos chores, ¿acaso dime dónde los compraste tú? Mano, hace muchos años después de Red Bull, sentí que me quedaban con demasiada actitud. Yo sé que tienes envidia y quieres tenerlo tú. ¿Crees que me gustaría tener eso? Sí, hermano, y también te gustaría tener mi peso, mi flow, mi seso, mi estilo que pone aderezo, porque Maracaibo dicen que yo soy la pepper queso. ¿Cuál es tu aderezo favorito? Mano, me gusta la salsa, me gustan los chilitos, también me gusta vestirme bonito. Realmente me gusta toda la comida, no tengo un plato favorito. Es que es muy natural. ¿Qué haces en la caverna de Platón? Mano, no sé qué estaba haciendo ahí ese huevón. Me imagino que tuvo una idea, se le prendió el foco de la imaginación y dio un poco de vaina que hoy en día repiten en cada nación. ¿Y acaso te sientes focalizado? Mano, increíble, me siento súper concentrado. Aunque la gente me vea, yo rapeo para este lado, porque solo suelto rimas que sean de mi agrado. ¿Y qué te agrada hacer en este momento? Marico, responder, hacer freestyle al momento. Cosa que no hiciste porque lo tuyo fue tirar freestyle violento. Hermano, no jodas, ya te voy a agarrar en el doble tempo. ¡Vamos! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad la construcción que tiene! La... O sea, es eso, es lo que hablamos, tío. Es que le nace, tío. Le nace. Y además, súper coherente, tío. Dice, mira, un tal Jeffrey Moreno nos ha dado la data. Te explico, Maracaibo es una ciudad de Venezuela que dicen que son la pepa del queso, por si acaso. Gracias, Jeffrey, hermano. Ahora no se puede grabar más nada. Saludos, Carlos, a amigo. A partir de ahora no se puede grabar más nada. Así que guarden los celulares, por favor. A partir de ahora no se graba más nada. Esto es súper exclusivo. Ah, ya no se podía grabar, ¿no? La gente del staff que nos ayuda, igual la gente acaso consciente. La gente de Panamá no hay que decirle nada. Simplemente decirle que no se puede grabar hasta acá. Así que les agradecemos por ser parte de esto. Señoras y señores, manos arriba. Y acá empieza lo que puede ser la última. O esto es con temáticas. Round temáticas. 8x8. Oh, temáticas, qué bien. 8. Me encantan. Por 8. Me encantan. ¡Me encantan! ¡Sí! ¡Soltalo! ¡Grande a Pérez! ¡Yeah! ¡Yeah! Ha. ¡Baila conmigo! Ha. ¿Cómo suena? Y se la damos en 3, 2, 1. ¡Yeah! Mira, veamos. Oh, me encanta esta temática, tío. Mago polvo. Héroes. Soy un superhéroe de esta serie. Cada golpe que te pego es un golpe atenue. Hermano, yo te mato cuando hago rima. No eres un superhéroe porque te inyectes heroína. Letra rima y te asesina. Rapea en la tarima. Mi poder ejecutar el flow como una doctrina. Cuando letra rima la gente se anima. Hermano, no está preparado para todo lo que se viene encima. Tú no eres consecuente. Vuelo como Superman y te golpea ser como un vidente. Batman solo gana por
dinero enfrente de su gente. Yo me exijo en el formato porque tengo mega mente. Yau, y así le gano. Disculpa si te quito el campeonato al ser villano. Ja. Este quiere como ser un héroe, pero ni siquiera en la liga es lo que Eros es. Siempre la misma métrica, ya no me parece extraño, porque te hablo claro, hermano, que rapeo y te regaño. Soy un héroe que te enseña, no un héroe que hace daño. Tu superpoder es poder pagar Netflix todo un año, ya sabes, hermano. Bienvenido al circuito, tú sabes que rapeo con mi flow que no es escrito. Te mato porque eres un rapero muy maldito. ¿Sabes cuál es mi superpoder? Ser bonito. Ser bonito es ejemplar. Yo si hago métricas, tienes razón, eso es verdad. Y ese estilo no es rapear, es hablar. Quedo en el pasado, tienes que evolucionar. Yo le acabo de ganar, me siento en ruta 23. Soy Pokémon justo al momento de arribar. Este polvo pica pica y le acaba de picar. Yo me siento Pikachu con la piedra lunar. Wow, Netflix está haciendo evento para rimarlo en el compás. Se nota que en este momento no eres capaz. Aquí te sientes poderoso y que le ganas a los demás, pero sabemos que en Chile solo eres uno más. No eres la novedad, parcero. Yo agarro la pista y fluyo, perro, y te doy coquero. Mi poder es ejercer el nivel como un rapero y demostrar que te reviento el hueco, el agujero. Ah, es evolución. Pero tocate, man. Ya yo terminé el patrón. Yo lo hace 8. Hasta hablando dice, ah, es evolución. Pero te toca a ti, hermano, yo ya terminé el patrón. Es que habla rimando ya, bro. Tres. Y me da lingüística, cuidado, ¿eh? Dos, uno. Yao, vengo del barrio, rapero, no pueden tirarme cuando le saco la navaja. Soy Pedro Navaja, me siento sicario. Estos raperos no saben legendario. Hey, es en letra, en lo contrario, porque las letras no evolucionan en un diccionario. En un diccionario. Es que ganarle a letras se hace a veces diario. Léelo en el diario y se volvió periódico. Evoluciona lo contrario. Evoluciona lo contrario. ¡Tiempo! ¡Qué rima tan nueva! ¿Y ahora? ¿Por qué habla tanto, man? Mano, porque tengo una final, hay que meterle ganas. ¡Dale! Mira al misionero, bro. Parece que me vaya a dar una misión en el Vice City, bro. Dame una misión, bro. No pide tiempo, mamagüevo. Muy bien. Ahora se viene lo... Parece el Joker de Temu, bro. Los minutos libres. Ahora se vienen los minutos libres, perro. Ahora se vienen los minutos libres. ¡Están todos listos! ¡Están todos listos! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dice! ¡Solta ese beat! ¡Oh! ¡Tengo el timón! ¡Yo tengo el timón! Yao, yao. Esta batalla final a final. Rival a rival no va a derribar si me dejo el alma. Yo tengo un país, no veo como mochila que sea una carga. Te goleo y no creo que juego el partido como Eduardo Vargas, que me ganabas en el doble tempo, putito. Hacete cargo de tu palabra. No le veo talento, no le veo en su nido. Nada que puede darme, está perdiendo el sonido si genero ruido. Le doy castigo, cabrón, te veo muy pasivo. Está en la final del Caribe, putito, te quiero más agresivo. Rapea mal, maldito, como el demonio talibán. Estos rappers se van a la bamba, le dispara, parece un bamba. Soy zamorano de bamba, pongo a bailarle la bamba. Este rapero está malo, que traigan a otro porque no lo cambian. ¡Madre mía, bro! Muy mal, soy un animal como un canibal. Este raperito siempre ha terminado toda la batalla, cara, ya tú estás muy mal. Tú rapeas hablando, que lo que tú a mí me quieras contar. Pero cabrón, esto es una batalla de FMS, no vas a la internacional. Así no la puedes ganar, no la puedes ganar. Solo estás en el playoff, tienes una batalla, aún puedes clasificar. Yo clasifico, casi solo me identifico. Sé en el equipo que milito, en el Inter de Milán, como Dieguito Milito. Tómate un milito. Revivió el freak. Siento mi incentivo cuando todo capito. Porque soy el capitán, a los rappers en la pista los decapito. Sé más paciente que rapeo bonito. Este es un yoga bonito. Termino rapear y la gente da grito. Bárbaro.
Al misionero parece un amigo de Mr. Beast, ¿eh? Que le dice, te doy un millón si te tiras de este helicóptero. ¿Qué me vas a decir? Yo vengo a competir. Esta mierda se gana, es al debate. Te voy a destruir, hoy te vas a morir. Ya te quedaste sin nada que decir. Ahorita vieron que me gritó en la cara. Ahorita contigo voy a competir. No es lo mismo llamar al diablo meta que verlo venir. ¡Mamá, güero! ¿Quieres meterle emoción? Este pana solamente mete energía, porque al final del día siempre repite el mismo patrón. En conclusión, dice que yo hablo en la competición, pero la batalla no es un maldito debate y al final del día solo se pelea la razón. ¿O qué batallas hacen en Chile? Dime, ¿o no lo están viendo los miles de seres humanos que están conectados en redes? No puedes ganarme porque no tienes los skills, nene. Yo rapeo bien directo y no tengo que andar diciendo ese poco huevo nada, ni tener que mentirle a la gente que estoy diciendo cosas solo con voz alterada. Tú sabes cómo es, no me mientas con eso, que al final del día todo cae por su peso. Vengo a matarte con mi flow y aderezo, porque siempre valgo por lo que expreso. Yo te profeso, rimas al día. Yo no sé qué coño le pasa a esta porquería. Se pone a batallar y a gritar todo el día, pero al final del momento se queda sin energía. Mientras yo me condecoro, porque siempre tengo los cuatro brazos, mano al estilo de Goro. Yo te evaporo y me condecoro. Te clavo los cachos en las nalgas como que si fuese un toro. Yo siendo tu colaboro, me retiro de este bet y me salgo al aforo. ¿Para qué coño a la madre gritas todo el tiempo si al final lo que valen en el cuento es cerrar con broche de oro? Madre mía, bro. ¿Qué te está pasando? A ti la gente te grita, a mí la gente me está escuchando. Porque nadie tiene una idea de qué estás hablando. Solamente en tu sueño es que tú puedes creer que estás rapeando. Puta barbaridad, tío. A nivel freestyle, esta batalla es magia. Pura oro líquido, bro. Lo que hacen los dos aquí, aunque también voy a dar un popular opinion, creo, Voy a dar una UO, como le llamáis, Ahora los chavales. Me ha gustado más el minuto de metalingüística, A mí. Me ha parecido un minuto riquísimo el de letra. Espectacular. O sea, para escuchártelo en bucle una y otra vez. Pero es que el de metalingüística me ha generado unas cosas, tío. ¡Fua! O sea, para mí metalingüística 9.75, letra 9.60. ¡Está listo, pa! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Dije! Es un batallón absoluto. ¡Arriba! ¡Suéltalo! Rapeo y me manifiesto, lanza preguntas que las contesto. Meta, yo te amo, pero aquí te detesto. He ganado todas y he vencido cada puesto. Y desde mi nacimiento siento que esto me lo merezco. Lo estoy haciendo por mí, también por mi gente. Por todas las personas que tengo aquí enfrente. ¿Pa' qué coño das vuelta? Tenlo presente, que tú no llevas vida contra mí como oponente. Meta, ya conocemos cómo es tu arte. Vengo con la rima que te parte sin parte. Por todas partes soy de Marte, manteniendo el estandarte. Aparte quiero contarte que tú no eres clase aparte. Loco, si me enfoco. Yo tengo loco palabreo, ritmo y creo, parafraseo, el rap mi empleo, te golpeo. Cada vez que agarro la pista te meo. Si quieres ponte un reggaetón para enseñarles el perreo, como sea. Qué barbaridad, yo rapeo con filo, tú sabes que a pesar de todo yo no cambio mi estilo. La mierda que tú haces cualquiera la puede hacer. Tú puedes intentar lo mío, pero no darás placer, loquito. Si quieres lo intentas el año que viene. De letra cuando rima perro nadie lo detiene. Para hacer esta mierda y poder conectar las sienes hay que tener el hip hop corriendo por tu ADN. Y es cierto, es que es cierto, hermano. Es que es cierto, es fluidez, coherencia explicada, pero con elegancia. Es un minuto completísimo, Es un minuto, sí, como dice Pablito. Este minuto puede estar en los gestitos 2024. Podría estar y estamos en febrero, Una exageración, bro. Escuchar a letra es otra cosa. Escuchar a letra es otra cosa, tío. Es colgarte percheros de los pezones, bro. Escuchar a letra es lamerle la nuca a un tucán, bro. ¡Vamos! ¿Sabe lo que digo? Vengo a los raperos a enseñarle que en el nombre del rap le marcaré mi apellido. Que no tengo el rap ni ADN, mejorame el examen que ya salí positivo. Así te digo, creo dar, solamente sintonizo, vivo de patearlo. Este niño pequeño dice que hace un palabreo, dice que el rap es su empleo y yo acabo de quitar. Ya, nada le
Benito me da solamente. Saben que a este rapper lo repaso. En la aduana me pararon por mi caso. No era por el perreo, porque estaban prohibidos estos pases. Así que le doy muy bien. Este rapper no me gana al 100. No me gana al 100. Te estás cagando en la batalla y no te puedes defender. Le estoy dando, solamente estos raperos no quieren venir y ni ya me saben que yo le estoy peleando. ¿Cómo lo estoy educando? ¿Cómo yo le estoy contando? Dijiste que no, ¿acaso esto no es estar rapeando? ¿Qué más le digo a él? Siempre tienes escritura de Manuel. Solamente le quito la vida, no tienes candela, es el can de la liga. Le tira al pobre can, tío, le tira al pobre can, tío. Gualoco, gualoco, qué locura. ¡Qué locura! Aquí remonta fuerte Letra, ¿eh? En el segundo minuto. Pero fuerte. Fuerte. Y ahora sí, señoras y señores. Vamos, vamos. Se viene... ¡Qué minutos más guapos, el tío! El round deluxe. ¡Qué minutos más guapos se han pegado! ¡Qué batalla más guapa, tío, esta, eh! Empieza. ¡Qué guapa, tío! Vamos, meta. Yo. El misio, bro, que... Hermano, me parece un amigo de Anuel, ¿eh? Empieza meta. En las metas no se empieza, en las metas se termina. Como parece el entrenador de un rival de Rocky, ¿eh? Germina mi letra. Letra no ser analfabeta. Te ganaría F, J o J o S, Z. Pero tú querías rapear imitando a Beta. Chamo, estoy a capela para que sean métricas. Si esa vaina no suena bueno. Es verdad eso. Mamá huevo, esfuérzate por lo menos. Que meta, que el beta, que boleta, que oxígeno. Mamá huevo, te voy a dejar guindado en esa pared como el nazareno. Yeah. Muy buen estilo, rapear conversando, pero hacer métrica es mucho más complejo, clavarte veneno. Yo no quiero darte oxígeno si te doy tos si remo. No me preocupo dejarme colgado en la pared como NASA haremos. Pero aquí estamos rapeando los alienígenas, no saben lo que en la NASA haremos. Y lo vuelve a hacer. Bien. Vas a perder en el terreno. Grande touchdown. Porque a pesar de que me imitaste, tu flow sonó ajeno. Te dije que vas a quedar ahí colgado como el nazareno. Le quité la careta y no ha dicho nada bueno. A verga, son tres. Me estás colgando como el nazareno. Yo te estoy colgando como si estuvieras en Jerusalén. Este niño se estrella contra la estrella de Belén. Este debe mucho más que rimas porque yo tengo los años de experiencia de Matusalén. No joder, imagínate yo. Que desde los 11 años estoy escupiendo fuego. Que me hice viral hasta antes que tú tuvieses un estilo y un ego. Tú puedes gritar, hacerte el hardcore, puedes hasta decirme mamá huevo. Pero con esos chores tú no das miedo. Y es verdad, además, es verdad, bro. O sea, quiero decir, hermano, parece Chucky de Rugrats cuando es mayor, bro. Sí que es verdad que Letra, a raíz del segundo minuto y tal, es como da la sensación de que es un padre, ¿eh? Contra un hijo. ¡3, 2, 1! Yo soy el que el recorre, este sí lo corre como Forrest Gump, como este niño sabe que yo hago que se evapore. Me tira la de los chores de nuevo, pero mejor que con meta de nuevo, no te achores. No te achores, está bien, pero sonó burde bien. Es mejor hablar de los chores que hablar de Matusalén, ¿o no, men? Porque la gente lo vive en tiempo presente. Son palabras que no entiende, pues tienes muy poca mente. Hey, qué poca mente, si estoy improvisando. Y cuántas veces te he ganado, hasta te estoy pateando. Quieres merecerte lo que estás jugando. No se trata de merecerlo, esto se trata de ganarlo. Y lo estoy ganando, por eso llevo 14 puntos en 15. Este mamá huevo pierde y sale yo llorando como Neymar con un esguince. Yo soy un lince y soy más rapero. Meta, no me digas letra, a mí llámame el primero. El primero, ja, no sale mal, ja. Tengo un esguince, ya no puedo patear, pero me estoy levantando y me voy a oxigenar. Y con mi última fuerza voy a ganar el mundial. Vas a ganar el mundial. Uy, llegó a Alemania, pero eso no va a pasar.
Hermano, tú eres un soquete, llevo batallas ganadas y mi número es el 7. Cabrón, yo no te miro la pose. Me hablas de ser el 7, pero del dosar retiro la 12. Me habla de Alemania en este cypher, pero soy Chantiger, juego cual miro la close. Soy Chantiger, bro. Bastian. Miro la close o Chantiger, hermano, por favor, que se lo lleve a alguien. Si quieren que las cosas cambien, no rapeen como todos, háganlo como nadie. Háganle como nadie, yo te doy el detalle, que este nene solo falle. Yo juego fuerte como el Bayern, yo no rapeo por mí, yo rapeo por la calle. Rapea por la calle, hay que entender, rapea por la calle, eso es lo que dice él. Pero si al final nos ponemos a ver, con esos chores de mierda, ¿quién coño te va a creer? Y hace rato, sí, y tirando la de los chores, seguro vaya a llevar un campeonato. Hey, maldito idiota, dice que alguien me lleve de aquí, llévame, pero a mi casa con la copa. Con la copa, iba por alto en este día, porque cambiaste el ritmo y la liricalogía. Yo hago rimas a veces para que la gente se ría, porque esto se gana con verso y también con psicología. Se saca la minga bien, letra, ¿eh? Un veterano de guerra, ¿eh?, en esta batalla. ¡Tiempo! Y el campeón de FMS Caribe es... ¡Réplica! Letra dice, ¡ah, la mierda! Yo creo que no se lo esperaba. ¡Empieza letra! ¡Empieza letra! ¡Empieza letra! ¡No todo el mundo con... ¡Ha ganado Replic, brother! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Último round! ¡Último round! ¡Solta ese beat! ¡Soltalo! Tú sabes que yo llego y estoy sonando súper franco. ¡Sí! Hermano, celebraste una réplica que era con la mente en blanco. Si tenías miedo, que no se note tanto. Que no se note tanto, eso me dice en el beat. Porque vive reciclando, ya no hay nada que decir. ¡Sí! Réplica, réplica, eso te van a dar a ti. Réplica, tú deberías estar aquí. Deberías estar aquí, eso sí, si es un beta, deberías estar aquí, pero reemplazando a Meta. Y me respeta, ese trofeo tiene nombre y se llama Letra. El rapero no tiene. ¡Qué barbaridad de patrón, loco! ¡Qué barbaridad de patrón, hermano! Querías estar aquí, pero reemplazando a Meta. Cállate la boca y me respeta. Ese trofeo tiene nombre y se llama Letra. Rimó, meta y letra. El rapero no tiene receta. Es verdad, eso es sin igual. Que saque la letra y traigan Éxodo Lírico. Pero ¿por qué me empujas? ¿Para qué nombras a otro campeón? Ya no tienes estilo, se te fue la competición. Ahí se está desesperando, que meta. Agresivo y que le metiera cabrón. Chúpame la verga y aguanta la presión. Yo aguanto la presión de mi menique. Cuando no fijen la razón, este me empuja. En la competición, este está empuja. Y soy el mejor postor. Mamá, juego, tú eres loco, yo rapeo. Es que ya ha ganado, letra. Preso, ya ha ganado. El beat, hago free, suelto free de mi seso. En esta mierda yo salgo ileso. Tú pareces un niño, yo te empujo a ti y me pueden llevar preso. Preso no tiene detención, tiene la trabada y solo falla fuera de toda su versión. Te trabaste y fue la indecisión. Dime si eso no es freestyle en su máxima expresión. Eso sí es freestyle en su máxima expresión, ¿verdad? Porque la gente que está aquí sabe que vivo por el rap. Celebraste una réplica y te dio infelicidad. Y la acabas de perder por tanta mediocridad. Yo creo como un himno, siempre te rompo la finge. Y este finge ser parte de los egipcios. Vive por el rap, eso no es tan lindo. Él vive por el rap, pero yo muero por el hip-hop. Y el rap no es hip-hop, ¿eso qué tiene que ver? No tienes nivel, hoy tú vas a perder. Hermano, tú estás bajo, yo ando rapeando el 100. Si me pongo a pie al lado, dime si no nos vemos bien. Ya se ve bien, dedícale una fortuna. Dale, siéntate al lado y con ella desayuno. El rap es hip hop, una fortuna. El hip hop es cuatro ramas y te colgaste solo de una. Es que realmente es eso, es lo que estoy leyendo aquí, ¿no? Que la réplica es el momento de éxtasis de letras. Se nota su expresión corporal y cómo vende sus rimas. Es verdad, cuando tú sabes que vas a ganar, que te sale todo, que conectas con el público, te vienen ideas, eso pasa, a mí me ha pasado algunas veces y eso es increíble que te pase. Eso es lo mejor que te puede pasar como freestyler y se nota que a Letra le ha pasado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Caribe. Una final maravillosa, maravillosa, espectacular. Espectacular, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, guapísima, tío, me ha encantado, me ha encantado. Pero de locos, ¿eh? De locos, tío, de locos.